Están todo dado para que se desarrolle con absoluta normalidad el proceso que se va a dar el domingo 23 de octubre. Ha sido un gran ordenador, sin lugar a duda, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que han consolidado y han legitimado quiénes van a ser los candidatos de cada una de las fuerzas políticas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en aquellas provincias que han tenido simultaneidad. Así que estamos realmente con muchas expectativas y convencidos de que va a haber una gran participación como la hubo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Creemos que vamos a hacer una gran elección porque creo que la Argentina en los últimos 8 años ha cambiado, ha cambiado en todos sus aspectos. Ha tenido un desarrollo económico sostenido muy importante, acompañado por supuesto por progreso para el hombre común. Hemos tenido una política de inclusión muy fuerte, con lo que ha sido la moratoria jubilatoria, con lo que ha sido la asignación universal por hijo, lo que ha sido la asignación universal para madres embarazadas. Hemos reasignado el rol del Estado. Hoy el Estado es un Estado mucho más activo, que regula aspectos importantes de la economía, como por ejemplo la defensa de la industria nacional. El núcleo central del desarrollo de nuestra política ha sido precisamente la generación de empleo a partir del desarrollo de un mercado interno muy potente, que no es incompatible con una política exportadora muy fuerte, eso sí, con el compromiso de que nuestras exportaciones no se exporten en su estado primario, sino que se les dé valor agregado, porque eso genera mejor trabajo, califica mejor a las posibilidades de encontrar mejores remuneraciones en nuestro trabajo. Bueno, hay una serie de cosas que en realidad son transversales a toda la sociedad que explican parte del resultado del 14 de agosto y van a explicar el resultado del 23 de octubre. Hay una Argentina que quiere seguir por esta senda de crecimiento, convencido también como nosotros que hay muchísimo camino más por recorrer.